compartir para vivir mejor. No darle la espalda a las necesidades de los demás. Y algo de eso hay en el hecho de compartir. No solamente en cuestiones materiales. Una de las mejores formas de sentirse realizado es compartir lo que uno tiene con los seres queridos. Como dice el viaje, donde comen dos y todos. Sobre todo ese único sabor. Y haber ayudado a alguien a compartir es vivir. Buenas noches. ¿Qué hace? Estamos hablando de la familia. Es un tema muy importante, ¿sabían? Sí. Creo que uno de los consejos que deberíamos dar, comenzar con esto de la vida, es que aquellas personas que tengan familia la puedan disfrutar y también conservar. Es lo más bello que hay, compartir en familia. Hablando de todo un poquito, creo que por ahí hay una gaita. Que dice viva el abrazo en familia, ¿qué les parece? ¡Bravo! ¡Eso! Viva el abrazo en familia, yo lo quiero disfrutar y ya no me haré esperar echando la desidia por un buen pecho con un materno, voy en busca de la mía. Viva el abrazo en familia, yo lo quiero disfrutar. Cierta oportunidad tuve la destreza o la osadía de escribir este himno. Quiero enseñárselo, pues, ustedes son mi familia y que ustedes, pues, continúen con este legado hacia la descendencia. Pues, posteriormente, pues, nuestra descendencia la pueda cantar. Y dice así: la familia es sagrada, células de la sociedad. Compartir, aunque sea un rato con ellos, ¿verdad? Compartir no es alimento, pero también compartir un abrazo, que es lo más importante en esta Navidad. Amén. ¿Okay? Una persona egoísta no recibirá nada a cambio, pero el que sabe compartir, todo lo tendrá. El egoísmo puede ser una de las cosas que atenten contra nuestros intereses. Dentro del crecimiento personal que se fija cada uno, muchos olvidamos algo fundamental: compartir con los demás. No solamente de cosas materiales se trata, también se comparte el afecto, el cariño y el abrazo. O un momento de tiempo con quienes queremos y nos aprecian. Y nos retribuirán con creces, así que compartir puede que se convierta en una de las mejores maneras de vivir mejor. ¡Compartir es vivir! Amamos y proclamemos al mundo la paz y el amor, el reino del Señor. Y cantemos todos en una misma voz y proclamemos al mundo la paz y el amor, el reino del Señor.
es igual oír en nuestras calles: yo soy católico y yo evangélico, y yo bautista y yo pentecostal unido, y yo adventista, etcétera y etcétera. Y mientras que estamos entretenidos en ser la iglesia mejor, condenando y dividiendo la fe, el mundo está en guerra y miles de niños abandonados, jóvenes y adultos se encuentran perdidos y sin esperanza, sin consuelo y sin amor. Es por eso que el Ministerio Universal de Jesucristo hace un llamado para que unidos pidamos a Dios, ayudemos a los que tanto nos necesitan y dejemos de ser un techo y cuatro paredes y un sermón con palabras de utopía. Unidos venceremos. La Fundación Cristiana Ministerio Universal de Jesucristo les desea una feliz Navidad. ¡Dios!